día yo le reclamé a la mamá que él, me dijeron que él estaba bañando a la niña. Entonces ella de una vez se lo dijo a él. Entonces parece que por eso él estaba lleno de odio conmigo. Entonces después yo voy a llevarle el dinero de la mantención a la mamá de la niña. Cuando ella no lo quiere coger, yo se lo paso a la niña. Entonces él salió de una vez y le dijo a ella que no le cogiera nada, que yo. Entonces ahí agarró, me dio un galletón y me dio un machetazo. Él dice que tú mantienes un constante asedio y que siempre vive metido en la, incluso está encontrado en la habitación. Eso es mentira. ¿Y qué tú tienes que decir en relación a esta situación entonces? Que yo quiero justicia, porque yo no tengo enemigo a nadie. Yo lo que paro de mi trabajo, mi casa. Y cualquier cosa que me pase, él es responsable. Él dice que siempre ha habido situaciones entre ustedes, por niños y otras cosas. No, mentira. Él nos saludaba normal en la calle. Normal. Incluso a la otra noche bajé yo por ahí, iba con otro amiguito, me pararon y me dijeron que le diera algo para un tabaco. ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades ante la situación? Que hagan justicia. ¿Cómo el nombre? El Clemen Mar. ¿Qué tú haces? En Agua María trabajo. En torno a esas acusaciones, ¿qué tienes tú que decirnos? ¿Por qué le diste los machetazos a él? ¿A quién? A la persona que tú diste. ¿Cuál es el machetazo? ¿Eh? Él sabe. ¿Y por qué? Ellos dicen que él fue a entregarle un dinero y que tú no dijiste que tú lo quisiste. Él sabe. ¿Y por qué fue entonces? Él sabe. Pregúntale a él, sabe. Pero dice que eres tú. Él dice que fuiste tú. ¿Por qué fue? Él está claro, porque es. ¿Es por alguna mujer? Sí, sí, sí. Claro, eso es por niña y lo leí yo. ¿Pero qué dice? ¿Una mujer? Claro. Pero ellos dicen que están dejados ya y que tú te pones a que él vea a la niña. No, yo no me pongo a nada. Eso es mentira. ¿Él mantiene a la niña? ¿Eh? ¿Él la mantiene? No, eso es, iba enamorado de la mujer mía, era para allá. Pero él dice que fue a entregarle el dinero en ese momento a la niña. No, eso es mentira. ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades, mía? No, que hagan justicia, mira. Claro. Investigue lo de ellos, eso de riña, lo de ellos. Pero, ¿cómo fue que ocurrió todo? ¿Puedes narrarlo, creo? ¿Eh? ¿Cómo fue que ocurrió todo? Adiós, fue, él iba allá y se entraba a la casa y de todo, como que. Si él te ha dejado de la mujer, ¿cómo iba a entrar y que para la habitación y de todo, y así? ¿Tú estando trabajando? Claro. ¿Cómo es el nombre tuyo, mijo? Yo danzo como Rosario. ¿Cuántos años tú tienes? 18. Entonces, tú cuando tú llegaste a la casa, ¿la encontraste allá? Claro, lo encontré ahí allá. ¿Y la mujer qué dice? Dice, vistiendo la niña y de todo. ¿Y la mujer qué dice? ¿Eh? No, que me defienda. ¿La mujer qué dice de eso? ¿Cuál? La mujer tuya. Que me defienda. Ella está de acuerdo con que tú estés preso. No. No te devuelvo. No. Ella no te.